Rodríguez, ¿cuántos días tiene el joven aquí que no come? Cuatro, señor. ¿Te gusta esa huelga de hambre, no? Mandarle cartica al presidente abogando libertad para guarimberos vende patria y diciendo mentiras, porque aquí te tenemos a buen resguardo y cuidándote de la calle. ¿Te gusta el patio? Toma sol. Eso es un privilegio. Gánatelo. Reflexiona. Cuenta. Okay. Te voy a dejar tranquilo para que reflexione. ¿Cómo se llama? El nuevo, ¿cómo se llama usted? Mateo Martínez. Panita, va a tener que hablar más fuerte, que de aquí no se escucha. Mateo Martínez, mi nombre es Mateo Martínez. ¿De dónde te trajeron? Estaba en el helicoide. No sé por qué me trajeron aquí. No he podido hablar con mi mamá ni con el abogado. Me agarraron ahí hace 2 meses en Plaza Altavía. Cuidado con lo que dices. ¿Y ustedes por qué están aquí, si se puede saber? Yo por tuitear y el Goche por acampar frente a las Naciones Unidas. ¿Eh? ¡Su madre! ¡Puta! ¿Por qué toca la llana? ¡Te llegaste! Mm-hmm.
Déjame esa vaina limpia. Después dicen que en el país no hay comida. Bienvenido, ciudadano. Cuando me quiera confesar la verdad, estoy a su disposición. Yo no hice nada, yo no sé por qué estoy aquí. No, si aquí nadie hizo nada. Aquí todos ustedes son inocentes. No se preocupe. Que aquí todos terminan diciendo la verdad. Cuando me quiera dar un nombre, toque el timbre. Mateo, ¿cuál es su canción favorita? A mí me gusta La Vida Bohème. Esos panas tocan bien fino. Yo me acuerdo una de las veces que fueron a San Cristóbal, en Solares. Había una carajita de la Católica que me traía loco. A veces me acuerdo de la cifrinita esa y lo cerquita que estábamos cuando cantaron Flamingo. Ser marico, chamo. Ah, pues, ¿cuál es el chalequeo? A usted que le gusta el reggaetón y no sabe lo que es bueno, puro perreo y sandungueo. ¿Y cómo era la cifrinita? Verga, no le des cuerda al gocho, pana. Coño, era un culito con cara de bebé. Tenía el pelo marrón, largo y blanquito, pues, gochita. Y usaba esos chorcitos hipster que se le salió una nalga. Era bella, marico, bella, bella. Rocío, hasta el nombre de una vaina bien, ¿no? Ricardo. Ricardo, marico, no te conté. Patricio cuando vino me dijo que el menorcito ya camina y el mayorcito sacó puro 20 en la boleta. Uno de lumbrera, mi Leandro. Salió igualito el papá. Ah, es que usted no es el papá, no sabía. Mamá huevo. Tranquilo, panita, que pronto lo vas a ver. Sí. Mira, mira, le hice un dibujo. Para cuando venga Patricia, se los lleve. Agárralo ahí para que lo vea. Le quedó bien bonito, Luis.
Dígalo. Chamo, ¿cómo que ahora será? Shh. Esto que estás escuchando es el metro de la zona rental. Cuando dejamos de oírlo son como las 11:45 de la noche. Bueno, más o menos. ¿Entonces todavía es de día? Me imagino. ¡Ay! ¡Fue puta! Año. Voy a ir al baño. Dos horas. Por favor. Por favor. Fácil que salir de aquí. Dame un nombre, uno solo, y mañana te transfiero a una cárcel donde te saquen a tomar el sol todos los días. Emma, mira, pírame al amigo tuyo. El día del cumpleaños dejo que vea a su hijo. No va a firmar nada. Coño, te vas a podrir en esta vaina. Y por dártela de héroe,
Hay una comisión que va a ir a buscar a tu mamá. Y la van a meter de cabeza en el INOF. El cargo. Se me ocurre conspiración. Yo conozco a esos policías. Son unos coños de madre. Malos. Sádicos. Coño, chamo, yo no voy a estar ahí para ayudarla. Y tu mamá está bien buena todavía. Chamo, ¿qué edad tiene usted? 18. Pensé que es mariconería mía. Pero es que mi abogado me recomendó que hiciera esto cada vez que pudiera. ¿Hacer qué? Usted tranquilo, panita, que estábamos a salir. Yo voy a mentir y darle un nombre. Yo voy a tocar el timbre y darle un nombre. No, yo voy a tocar el timbre. No, 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 escucha. Oye, ven, Luis, venga, venga, Luis. Venga. Estamos en Plaza Venezuela. Escuchen. Ahí está el heladero de los Chupi Chupi. Y los recolectores de las camioneticas gritando que van saliendo para San Antonio. Y para allá está la fuente de Plaza Venezuela. Imagínense nosotros metidos echando vaina ahí. Así esté sucia, ¿qué importa? Y si seguimos caminando, llegamos a la UCB. A comprar películas. O a echarnos en tierra de nadie a tomar chicha. Con burro y hielo y bien espesa. El tribunal decidió otra vez suspender la visita de este fin de semana. No, pero ¿por qué? Si no hemos portado bien. Yo necesito hablar con mi mamá, por favor. Bueno, dale. Donde manda tribunal no manda marinero. Por favor. Yo necesito saber mi carajito, padre. Espera. Dile que no proteste. Aparte ni el doctor viene. Que todo el mundo se va a enterar de lo bien que la están pasando ustedes aquí. No sean desconsiderados, mi pana. ¿Qué? Por favor, necesito a mi esposa. Bueno, muchachos, coño, terminen de portarse bien. Fíjense, ustedes no son sino estadística, un número. La gente se olvidó de ustedes. Coño, toquen el timbre cuando quieran hablar conmigo. Nadie se va a enterar de que van a hablar conmigo o van al baño a hacer sus necesidades.
Sí. Hoy el frío no me deja dormir. El otro día estabas tarareando flamingo, ¿verdad? No te lo dije, pero también me gusta mucho. Si te tumba el mar abierto y el odio te ciega, yo estaré ahí con balsas y un millón de velas, porque cargas un morral de miedo y la montaña no sosiega. Y aunque a veces te moleste, yo aún te haré la cena. Otra vez. Luis, ¿usted ahora es rockerito, maricón? ¿Qué te pasa, noche marico? Yo también me sé mi vaina. Si la espera te entierra en una condena, un palacio construiré, castillos de arena. Y el que pasa te molesta y te pulso como una avalancha. Y aunque a veces te moleste, nunca te abandonaré. Otra vez. Tú eres mi calma, 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 tú eres mi calma. Thank you.